vez que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. Vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el
Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de ¡Gloria!
profeta Elí estoy, con un mensaje verdadero que a nuestras almas salvará. Que la palabra tenga siempre en nuestra vida es prioridad, porque es lo único que nos sostiene y vida eterna nos dará. Que la palabra tenga siempre en nuestra vida es prioridad, porque es lo único que nos sostiene y vida eterna no pasará de nuestra boca. La palabra de verdad en ella meditaremos día y noche, pues allí está nuestra victoria. Nunca se apartará de nuestra boca la palabra de verdad, en ella meditaremos día y noche, pues allí estará nuestra victoria. En nuestras vidas.
Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos en este día un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, compartiendo con todos los que puedan escucharnos y predestinados para vida eterna. Vamos a dar gracias por este glorioso tiempo que nos ha enviado a existencia. Nuestro Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, una vez más acercarnos ante tu presencia, Señor, sabiendo de que en este último tiempo tu Santo Espíritu, a través de la palabra, tenía que venir en escena, oh Padre. Así como en el tiempo de Noé, Señor, había un mensaje y fue un profeta, Señor, predicando más de 120 años. Oh Padre amado, así fue con Enoch, así fue con Moisés. Así fue con tu Hijo Jesús, oh Padre amado, y en estos 2000 últimos años tú has obrado con unciones. Siete edades de la iglesia han entrado en la escena, Señor. Y en este último tiempo había un misterio que tenía que ser abierto, Señor. Ese fue nuestro mensaje de la hora, Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció su siervo los profetas. Han pasado, Señor, más de 50 años y este glorioso mensaje ha quedado almacenado para una manada pequeña, simiente predestinada, Señor, para cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor. Muchas gracias, Padre, por ese privilegio, por habernos enviado a existencia en este último tiempo, Padre. Queremos entrar rápidamente en la cena de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar y vamos a concluir con la lectura de este glorioso mensaje titulado Liderazgo. Mensaje predicado en Covina, California, Estados Unidos, el día 7 de diciembre del año 1965. Párrafos. Vamos a repetir el 115 para formar el cuadro. Dice, ahora, mírese a usted mismo en verdad. ¿Es usted un genuino cristiano bíblico lleno del amor de Dios? Recuerde, la Biblia dice en los últimos días, cuando este tiempo llegue a su cumplimiento, él dijo, un ángel marcando. Pasó por las iglesias, pasó por las ciudades y selló únicamente aquellos que gemían y clamaban por la abominación que se hacía en la ciudad. ¿Es correcto eso? Ezequiel 9, sabemos que es la verdad. El ángel marcador salió y puso una marca en sus cabezas, frentes y los selló a los que gemían y clamaban. Después de eso vinieron los ángeles de la muerte de los cuatro ángulos de la tierra, lo cual ya viene, vemos que eso viene, las guerras que vienen que aniquilarán la tierra por completo. Y no había nada que ellos no pudieron tocar excepto aquellos que tenían la marca. Ahora, escoja, ¿está su corazón tan preocupado por los pecadores y por la manera en que la iglesia y la gente se comporta, que usted se aflige y llora por eso día y noche? Si eso no es así, yo lo dudo. Esa es la escritura. 116. ¿Podría usted solamente ponerse de pie y decir, querido Dios, no me estoy poniendo de pie porque el hermano Branham lo dijo, pero yo escuché su palabra que dijo eso y yo lo voy a hacer por ti, Señor? Yo me pongo de pie. Yo estoy necesitado, Señor. ¿Suplirías mi necesidad en esta noche, aquí en este lugar? Yo me pongo de pie. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Estoy necesitado. Quiero que tú tengas misericordia de mí. Dios le bendiga. Quiero ser la clase de cristiano que... Ahora, recuerden, la persona que está parada a su lado está igual que usted. Quiero que la tome de la mano diciendo, hermano, hermana, ore por mí en este momento. Yo quiero que usted ore por mí. Yo, dígalo con toda sinceridad cristiana, ore por mí. Yo quiero estar bien con Dios. Ore usted por mí. Voy a orar para que Dios le dé a usted la oportunidad.
Yo sé que nosotros estamos, no podemos quedarnos de aquí por más tiempo. Ustedes ven eso, estamos en el tiempo final. Todos los que creen eso, digan amén. No falta nada. Todo ha terminado. Las iglesias se dirigen al concilio ecuménico. El mundo es 117. Miren esto. ¿Sabe usted lo que el Señor dijo acerca de los ángeles y estos lugares aquí? Está acabada. ¿Se acuerdan lo que yo les dije hace como 2 años? ¿Cómo ese terremoto sucedería allá en Alaska? También les dije que Hollywood y Los Ángeles se estaban deslizando hacia el océano. California, estás condenada. No solamente California, pero tú, mundo, estás condenado. Iglesia, a menos que te arregles bien con Dios, tú estás condenada. Así dice el Espíritu Santo. ¿Me han oído ustedes alguna vez usar ese nombre sin que eso aconteciera? Se los pregunto. Ustedes me han conocido por 20 años. ¿Alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no hubiera acontecido? Si todo lo que yo les dije que sucedería, sucedió, digan amén. Ven, yo les digo, ahora es la hora. Más vale que se vayan poniendo bien todos nosotros. Ahora, oremos los unos por los otros. 118. Amado Dios, mientras estamos aquí en esta noche, una gente moribunda, nuestros rostros inclinados hacia la tierra, el polvo. Tú nos has dado este sermón cortante, Señor. Vimos el ejemplo de dos hombres, uno de ellos siendo un hombre religioso, fue a la iglesia, pero rechazó el liderazgo hacia la vida eterna. Y el otro rechazó la fama mundana y se volteó hacia la vida eterna. Y vemos las dos condiciones en esta noche. De acuerdo a la Biblia, el hombre rico está en tormento y Moisés está en gloria. Padre, queremos ser como Moisés. Queremos ser guiados por tu Santo Hijo, Jesucristo, a vida eterna. Dánosla a nuestros corazones en esta noche, Señor. Rompe el viejo corazón de piedra. Pon en nosotros un nuevo corazón, un corazón de carne, el corazón con el que tú puedes hablar y lidiar. Y no seremos altivos ni indiferentes. Que el Espíritu Santo jamás se vaya, Señor. Que Él venga y ordene a estas personas. Háblales, rompe sus voluntades de piedra y pon allí la voluntad de Dios. Salva a cada uno, Padre. Danos tu amor. Llévanos al lugar, Señor, en el que nos alejamos de toda la parte emocional, a la parte sólida de sentir, la parte que se siente desde el corazón, la profundidad del Espíritu, las riquezas de Dios, el reino del Espíritu en nuestros corazones. Concédelo, oh gran líder, gran Espíritu Santo, antes de que emprendas tu vuelo hacia los cielos con tu iglesia. Oh Dios, déjame ir, Señor. No me dejes atrás, Jesús. Déjame ir contigo, Padre. Yo no quiero estar aquí en esta tierra para mirar estas tribulaciones que vienen. Yo no quiero estar aquí en esta locura. Yo no quiero estar aquí cuando estas escenas horribles, la gente perdiendo sus mentes. Vemos al hombre tratando de actuar como bestias y se ven como bestias. Y las mujeres tratando de parecerse a los animales, con las pinturas en sus caras, sabiendo que estas cosas están predichas que sucederían, que ellos perderán su mente hasta que las langostas se levantarán con cabellos como mujeres para atemorizar a las mujeres, y dientes como leones y cosas que tú has dicho. La condición mental de la gente, completamente destrozada. Lo vemos desarrollándose ahorita mismo. Señor, ayúdanos, restauranos a la mente sana de Cristo, Jesús nuestro Señor. Oh gran líder de vida eterna, aceptamos tu promesa en esta noche, Padre. Yo ruego por esta gente, yo oro por cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Señor, yo ruego que Cristo, el Hijo de Dios, venga a los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y moldéanos y haznos nuevas criaturas en Jesucristo. Concédelo, Señor Dios. Te amamos y queremos que nuestra disposición, que nuestro cambio entre a nosotros, que podamos ser tus hijos, sentir tu espíritu moviéndose en nuestros corazones, Señor, enterneciéndonos y despertándonos a ver esta edad de mente en la que estamos viviendo. Concédelo, Dios, cuando vemos jovencitas tan enredadas en la telaraña del diablo,
Jóvenes, mentes pervertidas, niños adictos a las drogas, fumando cigarrillos, bebiendo, inmorales, el Edén de Satanás. Dios, te tomó 6000 años, de acuerdo a la Biblia, para construir un Edén. Y pusiste a tu hijo y a su esposa allí, su novia, para gobernar. Y Satanás vino y lo pervirtió. Él ha tenido 6000 años y ha construido su propio Edén intelectual por medio de la ciencia y la educación y la así llamada inteligencia. Y él lo ha edificado llegando a ser un enredo de muerte. ¡Oh, Dios! Llévanos de regreso al Edén otra vez, Señor, donde no hay muerte, donde no hay pesar, perdón. Concédelo, Señor. Permanecemos humildes, esperando que el segundo Adán venga por su novia. Haznos parte de él, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 120. ¿Aman ustedes a Dios? ¿Pueden ustedes sentir? ¿Entienden lo que estoy tratando de decirles? Si usted puede entender esto, solamente levante sus manos y diga, yo entiendo lo que usted está tratando de decir. ¿Pueden ver ustedes la demencia de esta edad? ¡Miren cómo está acabada! Ya no hay ni siquiera razonamientos entre la gente. ¡Se acabó! ¿En dónde están nuestros aún líderes? Mire usted a nuestro presidente. Si ellos quieren comunismo, dejen que lo tengan. Lo que la gente quiera. Dísenlo donde están nuestros Patrick Henry, nuestros George Washington. ¿Dónde están nuestros líderes que pueden pararse por un principio? Ya no los tenemos. ¿Dónde están nuestras iglesias, nuestros ministros? ¿Guían a la gente solamente en prohibiciones? O venga, únase a la iglesia y haga esto, o tenga una sensación pequeña o algo. ¿Dónde están esos hombres de Dios? Esos profetas que se paraban y se atrevían a desafiar a todas las cosas del mundo. ¿Dónde están esos hombres de integridad? ¿Dónde están? Son tan blandos y por las concepciones intelectuales y cosas, al punto que ya no están aquí. ¡Oh, Dios! ¡Ten misericordia de nosotros! 121. Estas escenas horribles que vienen sobre la tierra, usted puede ver cómo la gente está encaminándose hacia eso. Es una locura. Pero cuando esa cosa suceda, la iglesia no... La iglesia se habrá ido. Dios, permítenos estar allí. Esa es mi oración al gran ser sobrenatural que está en este edificio, en esta noche, el gran Cristo que aún tiene vida eterna. Oro a ti, Cristo, mientras estoy aquí con mis ojos abiertos, mirando a la iglesia que tú has redimido con tu sangre. Dios, no permitas que ni uno de nosotros se pierda. Nosotros queremos estar bien contigo, así que límpianos, oh Señor, de toda nuestra iniquidad. Quita nuestros pecados y cosas. Te hemos visto sanar nuestra enfermedad, inclusive levantar nuestros muertos, volviendo vida a través de la oración. Y hemos visto todas estas cosas suceder, Padre. Ahora, tráenos de nuevo a vida espiritualmente. Tráenos de nuevo al entendimiento de vida eterna a través de Cristo Jesús. Concédele esto, Padre. Encomiendo todo a ti en el nombre de Jesucristo. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos. Mire a Él, deje que Él nos hablando. Nos encontremos. Dios sea contigo. Hasta que nos encontremos otra vez. Levante sus manos ahora. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Liderazgo. Mensaje predicado en Covina, California, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1965 por nuestro profeta William Marín Branham. El Señor Jesucristo nos bendiga.
Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes y continuar lecturando, compartiendo un compañerismo glorioso que nos ha llegado a nuestras manos. En esta tarde queremos continuar compartiendo los mensajes de nuestro profeta Elías y siguiendo el orden cronológico, el siguiente mensaje a lecturar en esta tarde se titula Comunión. Predicado este glorioso mensaje en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de diciembre del año 1965. Iniciamos a mucha honra esta lectura. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos la lectura del mensaje Comunión. Párrafo 1. Un mensaje muy emotivo de la palabra de Dios que el hermano Perry acaba de darnos. Cuán cierto es que nosotros limitamos a Dios y le ponemos tiempo, y no podemos hacer eso porque Él es eterno. Así que ahora, en esta noche, estamos encarando algo más, lo cual es la comunión. Esperé 3 años para que se levantara una iglesia en Tucson, pero aquí está. Sí, ya estamos aquí. Así que le damos gracias al Señor. Él simplemente nos hizo esperar a tal grado que ahora lo podemos apreciar. Ahora, hay una cosa que quisiera decir antes de que demos inicio a la comunión, y es esto, que yo creo que hemos visto lo suficiente en nuestro día en el que vivimos, al punto que realmente deberíamos entregarle todo nuestro ser a Dios. Deberíamos verdaderamente servir a Dios. Yo creo que Él nos ha bendecido con la respuesta directa de la Escritura. Como decía el hermano Perry hace unos momentos, de que estamos en ese tiempo. No estamos ciegos, nosotros vemos que estamos aquí, hemos llegado, y también podemos mirar alrededor y ver cómo es que la gente está perdiendo la mente, que no podemos quedarnos por mucho más tiempo, o estaríamos absolutamente en una institución para dementes. Todo el mundo estaría, ¿ven? Así que estamos en el tiempo del fin. Ahora, como concluyó el hermano Perry, allí viendo que estas cosas son ciertas, al ver que son verdad, no son mitos, no son simplemente algo que nosotros nos imaginamos, son algo que nos ha sido dado directamente por la palabra de Dios y manifestadas públicamente delante de nosotros, por lo cual sabemos que estamos aquí. Ahora, no sabemos cuánto tiempo más ahora, porque de nuevo regresamos a un reloj, ¿ven? Vigilando la hora. Pero sabemos que estamos en el tiempo, ya sea que el tiempo de Dios, yo me imaginaría, alguien hizo un pequeño análisis en una ocasión y dijo que si Dios lo toleraba a él, de acuerdo, si él fuera a asignar tiempo, 1000 años es apenas un día. Así que si un hombre viviera 70 años, eso sería solamente unos cuantos minutos en el tiempo de Dios, ¿ven? Bueno, y él dijo que serían 40 años. Eso casi ni siquiera significaría tiempo para que él pudiera pestañear, ¿ven? Vean, solo así de rápido sería toda la cuestión. Si hubiera tiempo asignado, pero en él no hay tiempo, así que él simplemente es eterno. 4. Creo que fue Sara allá atrás, o no, fue José, la otra noche que me dijo a mí y al hermano Perry, dijo, papá, ¿cuándo llegó Dios a la escena? ¿De dónde vino él? Ven, él tuvo que tener un principio, ¿no es así? ¿Acaso no tenía él que empezar? Yo dije, no, todo lo que tiene un principio tiene un fin, pero es aquello que no tuvo un principio lo que no tiene fin.
Pero por supuesto, él tiene 10 años de edad. Eso era un bocado bastante grande para él. ¿Bien? ¿Y cómo podría él recibir eso sabiendo que algo nunca empezó? No solamente para él, también lo es para mí. ¿Ven? Eso es una dosis muy grande para mí. ¿Cómo fue que comenzó? 5. Ahora estamos a punto de celebrar algo aquí que es muy sagrado. Me llamaron hace unos días donde un caballero cristiano muy fino, que nunca han celebrado esto, y él se enteró que nosotros tomábamos la comunión literalmente. Ellos toman lo que llaman comunión espiritual, lo cual, por lo que respecta a comunión, yo diría que está bien, porque comunicarse es hablar con... ¿Ven? Y el hermano me dio esta escritura, dijo, hermano Branham, no piense ahora que... Ahora, la razón por la que digo esto, ¿está bien, hermano Perry? Miren, la razón por la que estoy diciendo esto es para que ustedes entiendan lo que están haciendo. Ustedes no, si ustedes entran en algo a ciegas, ustedes no saben en dónde, no saben lo que están haciendo. Ustedes ni siquiera pueden tener confianza si no saben lo que están haciendo. Pero ustedes tienen que entender lo que están haciendo y el por qué lo están haciendo. Él dijo, ahora, si tomamos la palabra de Dios, ¿no es a Dios que estamos tomando? Yo dije, exactamente correcto, señor, eso es verdad. Pero leemos aquí que ellos de hecho, Pablo enseñó el tomar literalmente la cena del Señor, hacer esto en memoria de mí, dijo Jesús. Todas las veces que la comiereis en memoria de mí, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ven? Ahora debemos tomarla. 6. Entendemos que fue San Pablo quien la ordenó en la iglesia, siendo el profeta del Nuevo Testamento. Pedro, Santiago, Juan, todos ellos escribieron. Mateo, Marcos, Lucas, lo que Jesús hizo, como escribas. Pero Pablo puso la cosa en orden. Él era el profeta del Nuevo Testamento. Así como Moisés fue al desierto a recibir la inspiración para escribir los 5 libros de los primeros 5 libros de la Biblia, bueno, Pablo también fue al desierto y recibió inspiración de parte de Dios para poner en orden la iglesia del Nuevo Testamento y tipificarla con el Antiguo. Bajo eso, ellos tenían el cordero del sacrificio, que Israel guardaba como un memorial. De hecho, fue practicada una vez al salir de Egipto, pero luego lo practicaron como un memorial a través de la edad. Pues si la ley, siendo una sombra de las cosas por venir, miren, ahora yo sí creo que la comunión, lo que ahora llamamos comunión, es la Santa Cena. 7. Ahora, nosotros únicamente tenemos 3 ordenanzas físicas divinas que se nos dejaron. Una de ellas es la comunión, el lavamiento de pies y el bautismo en agua. Esas son las únicas 3 cosas. Eso es la perfección de las 3. ¿Ven? Y esas son las únicas 3 ordenanzas que tenemos. Nos damos cuenta que eso fue el asunto en cuestión, presentado por Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora, si dijéramos que la comunión debería ser solamente tomar la palabra, yo no creo que alguien tenga derecho a tomar la Santa Cena hasta que él haya recibido la palabra del Señor en su corazón. ¿Ven? Porque les leeré algo en unos momentos y lo verán. Ahora, fíjense. Entonces, ¿por qué entonces vamos a... Basándonos en el mismo principio, pudiéramos justificar plenamente al ejército de salvación. Ellos no creen en ninguna forma de bautismo en agua. Dicen, nosotros no lo necesitamos. Ahora, si no necesitamos el bautismo en agua, ¿por qué nos bautizamos? Ellos dicen, el agua no puede salvarlo a usted, la sangre lo salva. Yo estoy de acuerdo con eso. Eso es correcto.
La sangre lo salva a uno, no el agua. Pero debemos tomar el agua como una emoción exterior, que una obra interior de gracia ha sido efectuada. ¿Ven? Así también debemos de hacerlo con la comunión. 8. Cuando hemos aceptado al Señor, nuestro sacrificio dentro de nosotros como un asunto de nacimiento espiritual en nosotros y su cuerpo, y vivimos por él, por medio de la palabra, también deberíamos simbolizarlo porque es un mandamiento. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Pablo dijo: Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y se lo dio a los discípulos y dijo: Tomad, comed, haced esto en memoria de mí, porque las veces que comiereis este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora nos damos cuenta que en eso ellos tenían gente que venía. Y 9. Este precioso hermano, un hermano muy querido, él vino y dijo: Yo nunca la he tomado, hermano Branham. Yo no entiendo lo que es. Dijo: Yo he sido enseñado de otra manera. Yo dije: Pero recuerde, admitiremos que San Pablo lo puso en orden en la iglesia cristiana primitiva. Ellos iban de casa en casa, partían el pan con sencillez de corazón y así por el estilo. Ahora, yo dije: Él sí lo puso en la iglesia. En Gálatas 1:8, él dijo: Si un ángel del cielo viene y dice otra cosa, sea anatema. ¿Ve usted? El mismo que hizo que se volvieran a bautizar del bautismo de Juan, que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. ¿Ven ustedes? Hay tres cosas que debemos hacer como símbolos: la Santa Cena, el lavamiento de pies y el bautismo en agua. ¿Ven? Párrafo 10. Él dijo: Bueno, ahora, el ejército de salvación se basa en este punto. El ladrón moribundo, cuando él murió, él todavía no estaba bautizado y Jesús le dijo que estaría en el cielo. Eso es exactamente la verdad. Eso es correcto, pero ¿ven ustedes? Él únicamente reconoció a Jesús allí mismo en la hora que él se estaba muriendo. ¿Ven? Esa fue la única oportunidad que él tuvo. Él era un ladrón, él estaba alejado, él estaba fuera, y tan pronto como él vio esa luz, él la reconoció. Señor, acuérdate de mí. Y Jesús, eso fue verdad. Pero para usted y para mí, que sabemos que debemos ser bautizados y nos negamos a hacerlo, entonces eso quedará entre usted y Dios. Lo mismo es con la comunión. Ahora, cuando tomamos esta comunión, no es solamente para decir: Voy a subir aquí y voy a comer un poco de pan y creeré que soy un cristiano. Pero si ustedes se fijaron, la Biblia dice: El que come y bebe indignamente será culpable de la sangre y del cuerpo del Señor. Ustedes tienen que vivir una vida delante de la gente y delante de Dios y de la gente que muestre que ustedes son sinceros. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos y recordando que hemos iniciado en esta hermosa tarde un nuevo mensaje al compañerismo y compartiendo este mensaje, Comunión, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 12 de diciembre del año 1965. Continuando con la lectura, párrafos 11 dice, ahora solo por un momento más. Ahora, en el Antiguo Testamento, el sacrificio se hacía como un estatuto o una ordenanza. Y también el bautismo en agua es una ordenanza. También el lavamiento de pies es una ordenanza. También la Santa Cena es una ordenanza. Bienaventurado es aquel que guarda todas sus ordenanzas, todos sus estatutos, todos sus mandamientos, para que pueda tener derecho de entrar al árbol de la vida. Ahora, noten en esto ahora.
que en ese primer, cuando era una ordenanza de Dios al traer un sacrificio a la iglesia y al templo y al altar y ofrecer su ofrenda por sus pecados, el sacrificio de un cordero. Bueno, yo me puedo imaginar ver a un hermano judío viniendo por el camino, sabiendo que él era culpable y él iba al altar o traía su buey engordado o un becerro o lo que él tenía o un carnero, cordero o algo. Él lo había traído por el camino, tan sincero como podía venir. Él subía allá cumpliendo la ordenanza de Dios, tan sincero como él podía. Entonces él ponía sus manos sobre él, confesando sus pecados. Y el sacerdote poniendo esto, sus pecados, sobre el cordero y la garganta del cordero era cortada. Y luego moría por él. Mientras él estaba allí. Y el corderito pateaba y sangraba, sus manos se llenaban de sangre y lo salpicaba todo a él. El corderito balaba y se moría. Él se daba cuenta que había pecado y algo tenía que morir en su lugar. Por lo tanto, él estaba ofreciendo la muerte de este cordero por su muerte. Bien, el cordero moría en su lugar. Entonces el hombre lo hacía con sinceridad desde lo profundo de su corazón. 12. Finalmente, continuó así una y otra vez, una y otra vez. Continuó así hasta que finalmente se convirtió en una tradición. El mandamiento de Dios se convirtió en una tradición para el pueblo. Y entonces él iba allí. Bueno, vamos a ver, hoy es tal y tal fecha. Quizás es mejor que vaya. Sí, es mejor que ofrezca un becerro. Él iba. Bueno, Señor, aquí está mi becerro. Ven. No había sinceridad en eso, no había entendimiento en eso. Ahora nosotros no queremos tomar la comunión de esa manera. Esa es la misma cosa mientras venimos a la mesa del Señor. Isaías 35, no, perdónenme, Isaías 60, permítame corregir eso. Creo que es en Isaías 28 donde encontramos esto. Estoy casi seguro que ese es el capítulo correcto. Él dijo, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá. Retened lo bueno, porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablaré a este pueblo y este es el reposo. Él dijo, todas las mesas del Señor se han llenado de vómito. ¿A quién puedo enseñar doctrina? ¿A quién puedo hacer entender? Ven, creo que esa era la escritura correcta, Isaías 28. ¿A quién puedo hacer entender doctrina? Ven, las mesas. Párrafo 13. Ahora, nos damos cuenta hoy que esta gran cosa que estamos a punto de hacer en esta noche, en conmemoración de su muerte y su cuerpo, el cual nosotros creemos que comemos diariamente o que acabamos de comer mientras nuestro hermano nos predicaba. Tomando la palabra de Dios, la creemos con todo nuestro corazón. La vemos manifestada. Vemos que nos es dada. La vemos vindicada. La sentimos en nuestras vidas. Y debemos hacernos a esto muy conscientes de lo que estamos haciendo. No simplemente porque es una ordenanza. Usted entra a una iglesia. Y muchas veces ellos reparten una galleta de soda o alguna clase de cosa. La parten en pedazos, pan ligero o algo, y lo parten en pedazos. Y gente que fuma, bebe y todo lo demás, vienen y toman la cena del Señor porque son miembros de la iglesia. Bueno, eso es inmundicia delante de Dios. Párrafo 14. Aún del sacrificio, dijo. Tus días festivos y tus sacrificios han llegado a ser una hediondez en mi nariz. Sin embargo, Él les ordenó que hicieran ese sacrificio, pero de la manera que ellos lo trataron, llegó a ser una hediondez, hedor en su nariz, sus fosas nasales, el sacrificio mismo que Él ordenó. De esa manera tomamos la palabra de Dios, muchísimos cristianos. Cristianos hoy, así llamados, hacen eso. Nos paramos aquí y enseñamos esta palabra y dicen, Jesucristo no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y enseñamos las cosas que Él nos prometió que honraría y dicen, oh, bueno, eso era para alguien más.
Nuestra adoración solemne se convierte en un ardor para su nariz. Él no la recibirá de ninguna manera. Esa es la razón, debido a nuestras costumbres tradicionales. Párrafo 15. Ustedes no toman la cena del Señor por una tradición. Ustedes la toman porque es el amor de Dios en su corazón, al guardar los mandamientos de Dios. Ven, por eso es que ustedes la toman. Así que si ustedes no la toman con sinceridad, solamente es una tradición. Bueno, nuestra iglesia toma la comunión cada domingo, o una vez al mes, o dos veces al año, y ustedes suben y dicen, bueno, es mi turno, y luego toman la comunión, pues eso es un hedor para Dios. Bien, eso tan solo es una tradición. Así como todo lo demás, ustedes tienen que ser sinceros. Dios quiere lo más profundo de su corazón. Recuerden que el mismo Dios que los trajo aquí a la tierra es al que ustedes están sirviendo. Ustedes están haciendo esto porque Él así lo dijo, porque es su ordenanza. Entonces queremos venir con profunda sinceridad, reconociendo que por la gracia de Dios es que hemos sido salvos. Y nosotros lo amamos a Él y sentimos su presencia y vemos que cambia nuestra vida. Todo nuestro ser es cambiado. Somos personas diferentes. No vivimos como antes. No pensamos como antes. Como aquí en el libro y la parte allí de la cual estábamos hablando acerca de los dos libros siendo uno. El libro de la vida. El primer libro de vida que surgió fue cuando ustedes nacieron. Ese fue su nacimiento natural. ¿Eh? Pero entonces en una ocasión, allí muy adentro, había un granito de vida, como les estaba explicando algunas hermanas jóvenes en la casa esta tarde. Vean, hay un granito de vida allí adentro que lo hace a uno pensar, ¿de dónde vino eso? ¿Qué son estas cosas extrañas? Yo estaba diciendo esto, aplicándolo a mí, como si uno dijera, bueno, en esta noche, William Branham no es el mismo de hace 40 años. Si alguien allá atrás dijera, William Branham era un pícaro de primera fila, ven, porque yo nací de Charles y ella Branham. Y eso por naturaleza. Y yo era un pecador. Vine al mundo como un mentiroso. Y todas las malas costumbres del mundo estaban en mí, pero también allí adentro había otra naturaleza presente, predestinada, estaba allí, adentro por Dios, en este mismo cuerpo. Dos naturalezas allí adentro. Bueno, yo solamente me incliné a una, a medida que crecí. Balbuceé como un bebé, cuando menos pensé me convertí en un mentiroso. Me convertí en todo lo demás que es un pecador porque crecí de esa manera. Pero allí adentro había una pequeña partícula de vida todo el tiempo. Párrafo 17. De niño solía recordar, espero que no esté reteniéndole demasiado, pero sabiendo, sentado a la orilla del arroyo y me sentaba allí y miraba en la noche. Papá y mamá ya se han ido a su descanso. Y en aquellos días ellos eran pecadores. No había nada de cristianismo en nuestros hogares en lo absoluto. Y, oh, vaya, bebían, tenían fiestas y se comportaban desordenadamente. Eso me enfermaba. Agarraba mi linterna y mi perro y me iba al bosque para pasar toda la noche. En el invierno. Yo cazaba hasta que la fiesta se terminaba, quizás hasta el amanecer. Regresaba a casa y si no había terminado, me acostaba a dormir arriba en un cobertizo, esperando que amaneciera. Luego, yo pensaba en cómo es que en aquellos tiempos, estando allá afuera en el tiempo del verano, recogía unas varas y las clavaba allí como una pequeña protección contra el viento, en caso de que lloviera. Me acostaba allí y tenía las cañas de pescar metidas en el agua, pescando. Mi perro cazador de mapaches echado allí. Y yo decía, miren esto. Ustedes saben que en mi invierno pasado, yo acampé aquí mismo una noche.
Hice una fogata aquí mismo cuando estaba esperando que mi perro hiciera subir algo a un árbol. Y tenía una fogata aquí. Había 5 pulgadas de hielo en el suelo. Pero, florecita, ¿de dónde viniste tú? Ven, bueno, ¿y de dónde viniste tú? ¿Quién vino aquí y te sembró? ¿Y de qué invernadero te sacaron? Oh, ¿qué de eso? ¿De dónde viniste tú? Ven, esa florecita. Y yo decía, bueno, estaba congelado y todo. Yo hice una fogata aquí encima. Además del elemento congelante, había un elemento de calor aquí en un enorme leño en donde te quemé. Y con todo eso, aquí estás tú y estás viva. ¿De dónde viniste tú? Párrafo 18. ¿Qué era eso? Allí había otro William Branham. Ven, una pequeña partícula de vida eterna. Allí adentro que vino de los genes de Dios. La palabra de Dios que fue colocada allí adentro. Cada uno de ustedes pueden recordar cosas similares. Ven, eso estaba obrando. Luego levantaba la mirada hacia los árboles y pensaba, hoja, yo te vi caer el año pasado. ¿Y por qué estás otra vez allí? ¿De dónde viniste? ¿Qué te trajo aquí? Ven, era esa vida eterna, obrando en el cuerpo. Ahora, entonces un día, a medida que seguí caminando, esa voz me dijo, nunca fumes ni bebas, y así por el estilo. Y los jóvenes y todos nos hicimos de mayor edad, ven, había algo moviéndose. Pero, sin embargo, de repente miré hacia arriba y dije, yo no soy hijo de Charles y ella, Branja. Hay algo llamando, como mi historia del aguilucho. Yo no soy un pollo. Hay algo más allá, en alguna parte. ¡Oh, gran Jehová! Quien quiera que seas, ábreme. Quiero volver a casa. Hay algo en mí llamando. Entonces nací de nuevo. Esa vida pequeña estaba allí. La vida del agua fue derramada sobre ella, entonces ella empezó a crecer. Ahora, esa vida vieja fue perdonada, puesta en el mar del olvido de Dios, para nunca más ser recordada en contra mía. Ven, ahora nos paramos justificados, como si nunca hubiéramos pecado en la presencia de Dios. Párrafo 19. Entonces, cuando vinimos a la mesa del Señor, debemos venir con reverencia, amor y respeto. Miren en dónde hubiéramos estado si no hubiera sido por Él. Ven, miren en dónde hubiéramos. Por lo tanto, Pablo, creo yo, al decir esto, así que cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Es decir, en otras palabras, solo espere unos momentos, ore, examínese a sí mismo. Y si usted sabe de un hermano allí que está a punto de hacer algo errado o algo, usted ore también por él. Ven, esperaos unos a otros. Espere un momento, ore. Si hay algunos sentimientos entre ustedes o algo, no lo haga, no lo haga. Primero vaya y arregle eso. Ven, vaya y enmiende eso primero. Porque queremos venir aquí tan puros como podamos y en nuestros pensamientos del uno hacia el otro y hacia Dios y del uno hacia el otro y luego entramos en el compañerismo alrededor de la mesa del Señor. Ven. Párrafo 20, por último. Y hacemos esto por cuanto estamos dándole gracias a Él entre nosotros, comiendo el pan el uno con el otro, bebiendo el vino los unos con los otros, como su sangre y su carne. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ven, ven ustedes. Eso es lo que dice la Biblia. Si ustedes no lo hacen, no hay vida. Ven ustedes. Entonces ustedes están más o menos mostrando que se avergüenzan de identificarse como un cristiano o por causa de la vida que viven. Y entonces esto realmente es el reto. Si ustedes no lo hacen, entonces no tienen vida. Y si lo hacen indignamente, ustedes son culpables del cuerpo del Señor. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Comunión.
Predicado este glorioso mensaje en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de diciembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios te bendiga, párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje comunión del año 65, 12, 12, párrafo 21. Es lo mismo con el bautismo en agua. Si decimos, nosotros creemos en Jesucristo, Él nos salvó del pecado y estamos bautizados en el nombre de Jesucristo. Cuando hacemos las cosas que están mal, le causamos afrenta a Él y tendremos que pagar por eso. Y otra cosa, cuando hacemos eso, estamos tratando de profesar una cosa y hacemos otra. Y ese es el problema que nosotros tenemos hoy en día. El hermano Blanja palmea las manos una vez. Lo que yo pienso, yo estoy diciendo, nosotros, yo y la iglesia a la que el Señor Dios me ha permitido hablarle en estas últimas horas, que creemos que estamos en el tiempo del fin. El hermano Blanja toca en el púlpito una vez. Creemos que Dios nos ha dado un mensaje, ha sido ordenado por Dios, ha sido probado por Dios, ha sido mostrado por Dios. Ahora nosotros debemos venir a Él con reverencia y con amor y con pureza de corazón, mente y alma. 22. Y ustedes saben, la hora pronto llegará cuando entre nosotros mismos estará. El Espíritu Santo hablará claro como lo hizo con Ananías y Zafira. Recuerden, ven, esa hora está llegando, ven. Y nosotros estamos ahora. Ustedes solo recuerden eso, ven, que Dios va a morar entre su pueblo. Eso es lo que Él quiere hacer ahora. Nosotros podemos recibir el mensaje, como si dijera, si yo fuera un joven y estuviera buscando una esposa y pudiera encontrar una esposa y dijera, ella es perfecta, es cristiana, es una dama, ella es todo esto, yo tengo confianza. No importa cuánta confianza, cuánto yo pensara que ella es buena, yo tengo que recibirla a ella, ella tiene que recibirme a mí, ¿ven? En base a estos votos. Bueno, es la misma cosa que encontramos que Él es el mensaje. Vemos que está correcto, vemos que Dios indica que está correcto, está perfectamente correcto, año tras año, año tras año, continúa correcto, continúa correcto. Todo lo que dice sucede exactamente de la manera que Él dijo. Ahora, nosotros sabemos que está correcto, pero vean, no lo hagan desde un punto de vista intelectual. Si lo hacen, ustedes tienen una religión de segunda mano. El hermano toca el púlpito 6 veces. ¿Ven? Nosotros no queremos una religión de segunda mano, algo que otra persona ha experimentado y que nosotros estamos viviendo del testimonio de ellos. 23. Como creo que fue Jesús el que le dijo a Pilato algo, una palabra que estaba pensando y él dijo allí hace unos momentos, ¿quién te dijo eso? ¿O te fue revelado a ti? ¿Cómo supiste esas cosas? En otras palabras, no recuerdo exactamente la palabra en este momento. Hace mucho tiempo que lo leí, pero ¿cómo fue que te fijaste en lo que? ¿Cómo? ¿Quién te lo reveló a ti? Acerca de que Él es el Hijo de Dios. ¿Quién te lo reveló a ti? ¿Algún hombre te dijo eso? ¿O como dijo Jesús, fue mi Padre en el cielo quien te lo ha revelado a ti? ¿Ven, ven? ¿Cómo fue lo que aprendiste de segunda mano? Pues una revelación perfecta de Dios. Es esta comunión solamente algo que pasó a tomar una ordenanza y dijo, bueno, los demás toman esto, yo también lo tomaré. Es una revelación de que yo soy una parte de Él y soy una parte de ustedes y los amo a ustedes y lo amo a Él. Y estamos tomando esto junto con un símbolo de nuestro amor hacia Dios y de nuestro amor y compañerismo el uno para con el otro. 24. Ahora quiero leer algo de la escritura y luego supongo, ¿en dónde está usted? De cualquier manera que el hermano Perry lo desee hoy, yo quisiera que ustedes lo leyeran conmigo. Si ustedes tienen su Biblia, Primera de Corintios capítulo 11 y empezando con el versículo 23. Luego también en nuestro tabernáculo nosotros siempre hemos celebrado esto y el lavamiento de pies, siempre porque van juntos, mano a mano. Yo creo que el hermano anunció que él miércoles en la noche, por causa de las multitudes, ustedes no tienen suficiente espacio para acomodar a la gente para el lavamiento de pies. Ellos lo van a llevar a cabo este miércoles por la noche. 25. Ahora, el versículo 23 del capítulo 11 de Primera de Corintios. Escuchen a Pablo ahora. Ahora recuerden, mantenga esto en mente
Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo es anunciar otro evangelio diferente a este evangelio que él había predicado, sea anatema, ¿ven? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió. Dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo porque por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora, permítame detenerme aquí mismo para decir, pero tomar el cuerpo del Señor Jesucristo en esta comunión no significa que esa comunión sea el cuerpo literal de Cristo. Eso es católico. Yo no creo que eso sea correcto. Yo creo que es solamente una ordenanza que Dios nos hizo, ¿ven? No es el cuerpo en sí, es, ahora realmente es un pedacito de pan kosher. Es solamente una ordenanza. 26. Y tampoco creo que yo que el bautismo de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo es en agua, le perdone sus pecados. Yo no creo que usted, yo creo que usted pudiera ser bautizado todo el día. Ahora, sé que hay tal vez personas sentadas aquí, vienen de la iglesia apostólica, quiero decir de la iglesia pentecostal unida, los cuales enseñan eso, pero ¿ven ustedes? Yo no creo que el agua perdone pecados. Oh, si así fuera, entonces Jesús murió en vano, ¿ven? Yo creo que únicamente es una ordenanza de Dios, ¿ven? Para mostrar que usted ha sido perdonado. Pero el bautizarse para regeneración, no. Yo no creo eso. Yo no creo que el agua perdone pecados. Ni tampoco creo que este pan y vino tengan algo que ver con uno. Solo es cumplir una ordenanza que Dios ha ordenado para que nosotros la cumplamos, ¿ven? Eso es correcto. Yo creo que el bautismo en agua es la misma cosa. Yo creo que es obligatorio que lo hagamos porque Él hizo todo para nuestro ejemplo. Y Él hizo para nuestro ejemplo. Y Él lavó los pies para nuestro ejemplo. 27. Ahora, así mismo tomó también, versículo 25, así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, ahora recuerden, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Ven? ¿Ven? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Permítame detenerme solo por un momento. La razón por la que Él dijo esto, ustedes se fijaron en el otro versículo aquí, en otro capítulo que Él dijo, tengo entendido que cuando ustedes se reúnen para comer hasta se embriagan en la mesa del Señor. Ellos lo mal entendieron, ¿ven ustedes? Ellos se comportaban como glotones, ¿ven? Así como la gente lo está haciendo hoy. Viven cualquier clase de vida y la toman, ¿ven? Él dijo, ustedes tienen casas donde comer, ¿ven? Pero esta es una ordenanza que deberíamos cumplir, ¿ven? Ahora, por lo tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Lo ven? 28. ¿Qué es usted? Si usted es cristiano, viva delante de todo el mundo como un cristiano. Si usted toma eso y no vive como un cristiano, usted no está discerniendo el cuerpo del Señor. Usted le está sirviendo de tropiezo a otra persona, ¿ve? Cuando ellos ven a que usted está tratando de hacer eso y a la vez no viviendo lo que usted debe de vivir, ¿ve? Usted no está discerniendo el cuerpo del Señor. Ahora, observen cuál es la maldición de esto, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La traducción correcta de esa palabra, hermano Pierre, es muertos, ¿ven? ¿Ven? Muchos están muertos. Sí, pues nos examinémonos a nosotros mismos. No seríamos juzgados, ¿ven? Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ven? Ninguna conexión con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperad unos a otros, ¿ven? Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Ven? 29. Ahora, en otras palabras, no venga solamente a tomarla
como dije hace un rato, acerca del sacrificio de los judíos. Ellos, eso era maravilloso, fue dado por Dios, pero llegó a un punto en donde ellos no lo hacían con sinceridad y con reverencia y en orden. Entonces se convirtió solamente en una, llegó a ser una hediondez en su nariz. Ahora, la misma cosa es cuando nosotros venimos a tomar la Santa Cena. Debemos venir sabiendo lo que estamos haciendo, así como cuando ustedes se meten al agua para ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Ustedes saben lo que están haciendo, ustedes están mostrando a la iglesia lo que Dios ha depositado en usted, a Cristo. Cuando tomamos esto, eso le muestra a la iglesia que yo creo cada palabra de Dios. Creo que Él es el pan de vida que vino del cielo. Perdón, repito. Creo que Él es el pan de vida que vino de Dios, del cielo. Creo que cada palabra que Él dice es la verdad y yo vivo por medio de ella, a lo mejor de mi conocimiento. Dios siendo mi juez, por lo tanto, delante de mis hermanos, delante de mis hermanas, yo no juro, no maldigo, yo no hago estas cosas, porque yo amo al Señor y el Señor lo sabe y ni es testigo. Por lo tanto, delante de ustedes, yo tomo esta porción de su cuerpo, sabiendo que no soy condenado con el mundo. Ven, allí lo tiene. Entonces, una bendición. 30. Y recuerden, yo pudiera dar muchos testimonios acerca de esto, en donde yo he tomado eso y lo he explicado en un cuarto de enfermos y los he visto sanar. Recuerden, cuando Israel tomó el tipo de esto, ellos habían peregrinado 40 años en el desierto y su ropa nunca, ni siquiera se desgastó. Y ellos salieron sin un debilitado entre ellos, con 2 millones de gente como un tipo de estos. Bueno, ¿qué hará el antitipo? Si el cuerpo de un animal de sacrificio hizo eso para ellos, ¿qué hará el cuerpo de Jesucristo Emmanuel para nosotros? Seamos reverentes cuando vengamos, seamos reverentes al venir, seamos tan reverentes como podamos al venir. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Comunión. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de diciembre del año 1965. Quede guardada y plasmada en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, siguiendo en el orden de este programa. Vamos a iniciar la lectura de un nuevo mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga a mis hermanos. Iniciamos con la lectura de las edades de la iglesia, la revelación de Jesucristo. Párrafo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Apocalipsis 1, del 1 al 20. Párrafo 2. Introducción al capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró dándola por medio que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, del 1 al 3. Párrafo 3. El escriba, no el autor de este libro, es San Juan el Divino. Historiadores concuerdan en que él vivió la última parte de su vida en Éfeso, aunque para el tiempo de la escritura de este libro, él estaba en la isla de Patmos. Este libro no es la historia de la vida de Juan, sino la revelación de Jesucristo en las edades futuras de la iglesia. En el versículo 3 es llamado una profecía y así es precisamente. Párrafo 4. Casi siempre este libro es llamado la revelación de San Juan, pero eso es incorrecto. Es la revelación de Jesucristo, dada a Juan para los cristianos de todas las edades. Es la revelación de Jesucristo dada a Juan para los cristianos de todas las edades. Es el único libro en toda la Biblia que está escrito por Jesús mismo, presentándose personalmente a un escriba. 5. Es el último libro de la Biblia. Sin embargo, relata el principio y el final de las dispensaciones del Evangelio. Ahora, la palabra griega para revelación es apocalipsis. Apocalipse, que quiere decir quitar el velo. Quitando el velo se ilustra perfectamente en el caso de un escultor mostrando su obra esculpida, exponiéndola al espectador. Es un descubrimiento, revelando lo que previamente estaba escondido. Ahora, el descubrimiento no es solamente la revelación de la persona de Cristo, sino la revelación de sus obras futuras en las siete edades venideras de la iglesia. La importancia de revelación por medio del Espíritu a un verdadero creyente nunca podrá ser enfatizada demasiado. Revelación significa más para usted que quizás usted se da cuenta. Ahora, yo no estoy hablando de este libro de Apocalipsis y usted, pero estoy hablando de toda revelación y es tremendamente importante para la iglesia. ¿Recuerda usted la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Mateo 16, del 13 al 18. Los católicos romanos dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro. Ahora, eso es verdaderamente carnal. ¿Cómo podría Dios edificar la iglesia sobre un hombre tan indeciso que negó al Señor Jesús y aún maldijo al hacerlo? Dios no puede edificar su iglesia sobre ningún hombre nacido de pecado. Y no fue sobre alguna piedra por allí, como si Dios hubiese santificado la tierra en ese lugar. Tampoco es como dicen los protestantes, que la iglesia está edificada sobre Jesús. Fue sobre la revelación. Léalo así como está escrito. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo ha revelado. Y sobre esta piedra revelación edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre revelación, sobre el así dice el Señor. Párrafo 8. ¿Cómo supo Abel que debía hacer para ofrecer un sacrificio perfecto a Dios? Por fe, él recibió la revelación de la sangre. Caín no recibió tal revelación, aunque sí tenía un mandamiento. Así que él no podía ofrecer un sacrificio correcto. Fue una revelación de parte de Dios lo que hizo la diferencia y concedió a Abel la vida eterna. Ahora, usted puede recibir lo que dice el pastor o lo que el seminario enseña. Y aunque se lo enseñen con la mayor elocuencia, pero hasta que Dios no le revela a usted que Jesús es el Cristo y que usted es purificado por la sangre y que Dios es su Salvador, usted nunca tendrá la vida eterna. Consiste en la revelación espiritual. Párrafo 9. Ahora, he dicho que este libro de Apocalipsis es la revelación de Jesús y lo que él está haciendo en las iglesias a través de las siete edades. Es una revelación porque los mismos discípulos no conocían estas verdades registradas. No les habían sido previamente reveladas. Usted recuerda que vinieron a Jesús en el libro de los Hechos y le preguntaron, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Aquellos hombres todavía estaban pensando en Jesús con un reino terrenal, pero era un reino espiritual el que él iba a edificar. Aún él no les podía declarar su posición en el reino, porque el Padre no se lo había revelado. Pero después de su muerte y resurrección, y en este preciso tiempo de su ministerio de intercesión, él puede mostrar aquí en esta revelación de sí mismo a Juan lo que haría y significaría su gloria y presencia en la iglesia. Párrafo 10. En esta revelación, él nos dice cuál será el final del diablo. Nos dice cómo es que va a lidiar con el diablo y echarlo en el lago de fuego. Él revela el final de los impíos, los cuales siguen a Satanás, y Satanás odia eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Párrafo 11. Párrafo 11 dice, ¿ha notado usted cómo Satanás odia dos libros de la Biblia más que todos los demás? Por medio de teólogos, liberales y científicos falsos.
Él siempre está atacando el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. En ambos libros hallamos el origen de Satanás, sus obras terribles y también su destrucción. Por eso es que Él los ataca. Él aborrece ser descubierto. Y en estos libros Él ha sido descubierto exactamente como es. Jesús dijo de Satanás, Él no tiene parte conmigo y yo no tengo parte con Él. Al diablo le gustaría probar que no es así, pero no puede. Por lo tanto, hace todo lo que puede para destruir confianza en la palabra. Pero cuando la iglesia descree a Satanás y cree la revelación de la palabra por medio del Espíritu, entonces las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Permítanme incluir aquí un ejemplo de mi propio ministerio, si no es de más. Todos saben que este don que se manifiesta en mi vida es sobrenatural. Es un don por el cual el Espíritu Santo puede discernir las enfermedades y los pensamientos de los corazones de los hombres y otras cosas escondidas que solo Dios podría saber y entonces me las revela. Quisiera que usted pudiera estar conmigo y ver el rostro de la gente cuando Satanás sabe que va a ser descubierto. Ahora, no me estoy refiriendo a la gente. Es que Satanás ha dominado sus vidas por medio del pecado, la indiferencia y la enfermedad. Pero ojalá usted pudiera ver sus rostros. Satanás sabe que va a ser descubierto. Y cambios tan raros se manifiestan en los rostros de las personas. Satanás tiene miedo. Él sabe que el Espíritu de Dios está a punto de mostrar sus obras al pueblo. Por eso es que él odia tanto estas reuniones. Satanás odia cuando se mencionan nombres y se revelan enfermedades. Ahora, ¿qué es esto? No es adivinación de los pensamientos ajenos. No es telepatía, ni tampoco es brujería. Es una revelación por medio del Espíritu Santo. Esa es la única manera por la cual yo lo puedo saber. Desde la mente carnal los llamará de todo, menos del Espíritu Santo. Permítame mostrarle otra razón por la cual Satanás odia este libro de la revelación de Jesucristo en la iglesia. Él sabe que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y que no cambia. Lo sabe mejor que el 90% de los teólogos. Él sabe que así como Dios es inmutable en su naturaleza, Él es igual de inmutable en sus modos. Por lo tanto, Satanás sabe de seguro que la iglesia original de Pentecostés, con el poder de Dios, Marcos 16 en operación, es la iglesia verdadera que Jesús reclama como suya. Todo lo demás es falso. Tiene que ser. Ahora, recuerde esto. Cristo en la iglesia verdadera es la continuación del libro de los Hechos. Pero el libro de Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría en la iglesia y la corrompería, convirtiéndola así en una iglesia tibia, formal y sin poder. También descubre a Satanás revelando sus obras, el intento de descubrir al pueblo de Dios y desacreditar la palabra de Dios, hasta el momento en que él es echado en el lago de fuego. Él combate eso, no puede soportarlo. Él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es, lo que ella representa, y que ella puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible. Si ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la escritura de la iglesia cristiana, estructura de la iglesia cristiana, y por medio del Espíritu de Dios discierne y resiste al espíritu del anticristo, Satanás estará sin poder ante ella.
Él estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos para obtener poderes sobre él allá en el desierto. Sí, Satanás odia la revelación, pero nosotros la amamos. Con revelación verdadera en nuestras vidas, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros, pero nosotros sí prevaleceremos en contra de ella. Recordará usted que mencioné al principio de este mensaje que este libro que estamos estudiando es la revelación real de Jesucristo en la iglesia y su obra en las edades futuras. Entonces mencioné que solamente por medio del Espíritu Santo obtendremos revelación o nos pasará por alto. Uniendo estos dos pensamientos, veremos que no será solamente estudio y pensamiento natural lo que hará que este libro sea real. Se necesitará la operación del Espíritu Santo. Eso quiere decir que este libro no puede ser revelado a nadie más que a un pueblo especial. Será una clase de gente con percepción profética. Se necesitará la habilidad de poder oír de Dios. Se necesitará instrucción sobrenatural y no ser solamente un estudiante comparando versículo con versículo, aunque eso está bien. Pero un misterio requiere la enseñanza del Espíritu o nunca será claro. ¿Cómo necesitamos oír de Dios y abrir nuestros corazones y llegar a estar rendidos al Espíritu para oír y entender? Como ya he dicho, este libro, Apocalipsis, es la consumación de las Escrituras. Aún está colocado correctamente en el canon de las Escrituras, al final. Ahora usted puede entender por qué es que dice que todo aquel que lo lee y aún lo oye es bienaventurado. Es la revelación de Dios lo que le dará a usted la autoridad sobre el diablo. Y usted puede ver por qué es que aquellos que le agregan o le quitan serán condenados. Tendrá que ser así, porque ¿quién puede agregar o quitar de la revelación perfecta de Dios y vencer al enemigo? Así es de sencillo. No hay ningún poder tan prevaleciente como la revelación de la palabra. En el versículo 3, una bendición es prometida para aquellos que prestan atención especial a este libro. Yo pienso que eso se refiere a la costumbre de los sacerdotes en el Antiguo Testamento cuando leían la palabra a la congregación por la mañana. Muchos no podían leer y los sacerdotes tenían que leerle las palabras. Con tal de que fuera la palabra, había bendición. No había diferencia si fuese leída u oída, porque el tiempo está cerca. Previo a esto, el tiempo no estaba cerca. En la sabiduría y la economía de Dios, esta revelación tan tremenda no podía ser manifestada hasta entonces, aunque Dios ya lo conocía enteramente. Entonces, de inmediato, aprendemos una regla. La revelación de Dios para cada edad solamente puede venir en esa edad y en un tiempo preciso. Fíjese en la historia de Israel. La revelación de Dios a Moisés vino en un determinado momento de la historia y aún más determinadamente vino cuando el pueblo clamaba a Dios. Jesús mismo vino en el cumplimiento del tiempo, siendo él la revelación completa de la deidad. Y en esta edad de la Odisea, la revelación de Dios vendrá a su debido tiempo. No se atrasará, ni tampoco se adelantará. Piensen esto y obsérvelo bien, porque hoy estamos en el tiempo del fin. El saludo. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre.
A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1, 4 al 6. La palabra Asia realmente es Asia Menor. Es un área pequeña como del tamaño del estado de Indiana. Las siete iglesias allí fueron escogidas especialmente de entre las demás iglesias por razón de sus características, las cuales serían halladas en las edades sucesivas, siglos después. Los siete espíritus ante el trono son el espíritu que estaba en cada uno de los siete mensajeros, dándole su ministerio para la edad en que cada uno vivió. Ahora, amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la Iglesia, capítulo 1, la revelación de Jesucristo. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Párrafo 21. Ahora, todas estas expresiones, el que es que era, el que ha de venir, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, el Alfa y el Omega y el Todopoderoso, son títulos y descripciones de una y la misma persona, el Señor Jesucristo, quien nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. 22. El Espíritu de Dios en Juan se expresa así para mostrar la deidad suprema de Jesucristo. Para revelar la deidad como un Dios, hoy día hay un tremendo error, el cual enseña que hay tres dioses en vez de uno. Esta revelación, tal como fue dada a Juan por Jesús mismo, corrige ese error. No es que hay tres dioses, sino un Dios con tres oficios. Hay un Dios con tres títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta poderosa revelación es la que tuvo la iglesia primitiva y tiene que ser restaurada en este último día, juntamente con la forma correcta para el bautismo en agua. 23. Ahora, los teólogos modernos no concuerdan conmigo, porque esto es lo que salió publicado en una gran revista cristiana. Esta enseñanza sobre la Trinidad se halla en el mero centro y corazón del Antiguo Testamento. Está igualmente centralizada en el corazón del Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento está opuesta a la idea de que hay más de un Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña con semejante claridad que el Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y que estos tres no son tres aspectos de la misma persona, sino tres personas en una verdadera relación personal entre sí misma. Allí tenemos la gran doctrina de tres personas, pero un solo Dios. 24. Bien dicen, Dios según la Biblia no es solamente una persona, sino tres personas en un Dios. Ese es el gran misterio de la Trinidad. 25. En verdad lo es. ¿Cómo pueden tres personas estar en un Dios? No es solamente el caso de que no hay Biblia para probar eso, sino que aún muestra una falta de razonamiento inteligente. Tres personas distintas, aun siendo de sustancia idéntica, forman tres dioses o el idioma ha perdido su sentido completamente. 26. Escuchen estas palabras otra vez. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esto aquí es deidad. Esto no es simplemente un profeta, un hombre, sino Dios. Y no es una revelación de tres dioses, sino de un Dios, el Todopoderoso. 27. Allí en el principio de la iglesia no creyeron en tres dioses. Usted no puede encontrar esa clase de doctrina entre los apóstoles. Fue después de la edad apostólica que entró esta teoría y verdaderamente llegó a ser un punto estratégico y una doctrina cardinal en el concilio de Nicea. La doctrina de la deidad causó en Nicea una separación
en dos sentidos. Y esa separación terminó en dos extremos. Uno realmente fue al politeísmo, creyendo en tres dioses, y el otro fue el unitarianismo. Desde luego, esto tomó un tiempo en desarrollarse, pero sí sucedió. Y lo tenemos hasta el día de hoy. Pero la revelación a través de Juan, dada por el Espíritu a las iglesias, fue: yo soy el Señor Jesucristo y yo soy el todo. No hay ningún otro Dios. Y él puso su sello sobre esta revelación. 28. Considere esto. ¿Quién fue el padre de Jesús? Mateo 1:18 dice: sea yo que había concebido del Espíritu Santo, pero Jesús mismo dijo que Dios era su padre. Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, como frecuentemente expresamos estos términos, hacen al Padre y al Espíritu uno, y en verdad son uno. De otra manera, Jesús tuvo dos padres, pero note que Jesús dijo que él y su Padre eran uno, no dos. Eso produce un solo Dios. 29. Ya que esto es verdad históricamente y también según las Escrituras, la gente pregunta: ¿de dónde aparecieron los tres? Llegó a ser una doctrina fundamental en el Concilio de Nicea en el año 325 después de ese. Esta Trinidad, una palabra que no aparece en ninguna parte de la Escritura, fue basada en la gran cantidad de dioses que tenían en Roma. Los romanos tenían muchos dioses a los cuales oraban. También oraban a sus antepasados por considerarlos como mediadores. Solamente fue un hecho para dar nombres nuevos a dioses antiguos. Y ahora tenemos santos para hacerlos más bíblicos. Así que en vez de Júpiter, Venus, Marte, etcétera, tenemos a Pablo, Pedro, Fátima, Cristóbal, etcétera, etcétera. Ellos no podían hacer que su religión pagana funcionara con un solo Dios. Por lo tanto, lo dividieron en tres. Hicieron intercesores de los santos, igual como lo habían hecho con sus antepasados. 30. Desde entonces, el mundo no ha podido comprender que hay un solo Dios con tres oficios o manifestaciones. Saben que hay un Dios según las Escrituras, pero procuran formar la teoría fantástica de que Dios es como un racimo de uvas, tres personas con la misma divinidad distribuida igualmente entre todas. Pero aquí en Apocalipsis dice plenamente que Jesús es el que es, el que era, el que ha de venir. Él es el Alfa y Omega, lo cual quiere decir que él es desde la A hasta la Z, o más bien el todo. Él es todo, el todopoderoso. Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana, el ramo justo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es Dios, Dios todopoderoso, un Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Lectura. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con el capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Párrafo 31. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Esto es lo que dice la Biblia. Aquí no dice nada de primera, segunda o tercera persona. Dice que Dios fue manifestado en carne, un Dios. Aquel, un Dios. Aquel fue manifestado en carne. Eso debiera poner fin al asunto. Dios vino en forma humana. Eso no le hizo otro Dios. Él era Dios, el mismo Dios. Fue una revelación entonces. Y es una revelación hoy, un solo Dios. 32. Volvamos a la Biblia para ver lo que él era en el principio, según la revelación que él dio de sí mismo. El gran Jehová apareció a Israel en una columna de fuego, como el ángel del pacto,
Él vivió en esa columna de fuego y guió a Israel diariamente en el templo. Él anunció su venida con una gran nube. Entonces un día él fue manifestado en un cuerpo nacido de una virgen, el cual fue preparado para él. El Dios que moró sobre las tiendas de Israel, ahora moró en una tienda de carne y vivió como un hombre entre los hombres. Pero él era el mismo Dios. Amén. 33. La Biblia enseña que Dios estaba en Cristo. El cuerpo era Jesús. En él moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Nada puede ser más claro que eso. ¿Misterio? Sí, pero es la plena verdad y no puede ser más claro. Si él no fue tres personas allá, tampoco puede ser tres personas hoy. Un solo Dios. Y este mismo Dios fue hecho carne. Amén. 34. Jesús dijo en San Juan 16, 27 y 28. Salí de Dios y vuelvo a Dios. Eso es exactamente lo que sucedió. Él desapareció de la tierra por medio de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Entonces Pablo se encontró con él en el camino a Damasco, y le habló a Pablo, y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Él era la columna de fuego, una luz enceguecedora. Él se había vuelto, exactamente como dijo que haría. Volvió a la forma que era antes de venir a morar en un tabernáculo de carne. Así es exactamente como lo vio Juan. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno. San Juan 1:18. Note dónde dice Juan que está Jesús. Note dónde dice Juan que está Jesús. Está en el seno del Padre. 35. ¿Qué os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor? Lucas 2:11. Él nació el Cristo y 8 días después, cuando fue circuncidado, fue llamado Jesús, así como el ángel les había dicho. Yo nací un Branham y cuando nací me pusieron el nombre de William. Él era Cristo, pero le fue dado un nombre aquí entre los hombres. El tabernáculo de afuera que los hombres podían ver fue llamado Jesús. Él era el Señor de la gloria, el Todopoderoso, manifestado en carne. Él es Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es todo eso. 36. Padre, Hijo y Espíritu Santo son solamente títulos. No son nombres. Por eso es que bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque ese es un nombre, no un título. Es el nombre de esos títulos. Es como cuando usted toma a un niño recién nacido y le da un nombre. Niño es lo que es. Hijo es un título. Entonces usted le pone nombre. Juan José Hernández o lo que fuera. Uno no debe bautizar solamente en el nombre de Jesús. Hay miles de Jesuses en el mundo y también los hubo antes de Jesús, nuestro Salvador, pero solamente hay uno nacido, el Cristo, Señor Jesucristo. 37. Hay gente que dice que Jesús es el Hijo Eterno de Dios. Ahora, ¿no es esa una contradicción? ¿Quién ha oído de un hijo siendo eterno? Los hijos tienen principio, pero lo que es eterno nunca tuvo principio. Él es el Dios eterno, Jehová, manifestado en carne. 38. En el Evangelio de San Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Él fue el testigo fiel y verdadero de la palabra eterna del Padre. Él era un profeta y solamente podía decir lo que el Padre le mandaba decir. Él dijo, mi Padre está en mí. Eso es lo que dijo Jesús, el tabernáculo. Mi Padre está en mí. 39. Dios tiene muchos títulos. Nuestra justicia, nuestra paz, ser eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tiene un solo nombre humano. Y ese nombre es Jesús. 40. No esté usted confundido por el hecho de que Él tiene tres oficios o tres manifestaciones. En la tierra, Él era un profeta. En el cielo, Él es el sacerdote. Y regresando a la tierra, Él es el Rey de Reyes. El que era, ese es Jesús, el profeta. El que es, ese es el pontífice haciendo intercesión. Uno que puede compadecerse de nuestras flaquezas. El que ha de venir, ese es el Rey venidero. En la tierra, Él era la palabra, el profeta. Moisés dijo de Él, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hechos 3, 22 y 23. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Estamos lecturando en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia. Capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Continuando con la lectura, en los párrafos 41, dice, note usted estos datos acerca de Jesús. En la tierra fue profeta, oveja e hijo. Esto no quiere decir que era tres, solamente fueron manifestaciones u oficio de una persona, Jesús. Ahora, hay una escritura favorita de los trinitarios que, según ellos, respalda su pensamiento de que hay más de una persona en la Deidad. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5, 6 al 8. En verdad, si separamos estos versículos, parecerían probar su punto. Usted se fijará que dije si separamos estos versículos. Pero leamos lo siguiente. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, 2 al 3 y 9 al 11. Note cuidadosamente que en el versículo 2 dice, uno, dos o tres, sino uno, estaba sentado en el trono. En el versículo 3 dice, él,
no ellos. Tenía aspecto semejante a una piedra de jaspe. En el versículo 9 dice que los seres vivientes le dan honor a él, no a ellos. En el versículo 10 dice que los ancianos se postran delante de él, no de ellos. En el versículo 11 nos dice que decían, Señor, digno eres, no señores. También en el versículo 11 dice que este que estaba en el trono era el Creador, el cual es Jesús, Juan 1:3, que es Jehová, Espíritu, Dios del Antiguo Testamento, Génesis 1:1. Pero no nos detengamos en ese punto. Leamos. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Note que según Jesús mismo, el cual escribió el Apocalipsis, él está sentado con el Padre. El Espíritu en Pablo, el cual es el Espíritu de Cristo, porque ese es el Espíritu de la profecía por el cual viene la palabra. Dice que él está sentado a la diestra de Dios. Pero cuando Juan miró, solamente vio a uno sobre el trono. Y no fue hasta Apocalipsis 5, 6 al 8, lo cual sigue a Apocalipsis 4, 2, 3 en sucesión de tiempo, que vemos al Cordero tomando el libro de aquel que estaba sentado en el trono, como indica Apocalipsis 4, 2, 3 y 9, 11. ¿Qué es? Es el misterio de un Dios. Él, Jesús, salió de Dios, fue manifestado en carne, murió, resucitó y volvió al seno del Padre. Como dijo San Juan en el capítulo 1, versículo 18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora era tiempo para que Dios, el Mesías, volviera para recoger a su novia y luego presentarse, darse a conocer a Israel. Así que vemos a Dios viniendo nuevamente para tomar una relación humana con el hombre como el hijo de David, rey de reyes y señor de señores, y como el novio de la novia gentil. No son dos dioses, sino simplemente un solo Dios, manifestando sus poderosos oficios y títulos triples. La gente sabía que él era profeta. Ellos conocían la señal del Mesías, la cual solamente podía manifestarse a través de un profeta. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. San Juan 1, 44 al 51. La habilidad para discernir los pensamientos de los corazones de los hombres hizo que los escogidos de Dios entendieran que allí estaba el Mesías, la palabra ungida de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Cuando la mujer junto al pozo le escuchó discernir los pensamientos de su corazón, ella le llamó profeta, declarando que el Mesías sería conocido por medio de esa gran habilidad. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. San Juan 4, del 7 al 26. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15, 3. ¿Lo puede ver usted? El Cordero, el Pontífice, reteniendo su sangre como expiación en el propiciatorio por nuestros pecados, es el Señor Dios Todopoderoso. Ese es su oficio presente. Eso es lo que está haciendo ahora, abogando con su sangre por nuestros pecados. Pero algún día aquel Cordero será el león de la tribu de Judá. Él vendrá con poder y gloria y tomará su autoridad para reinar como rey. Él es el rey venidero de esta tierra. Por supuesto, eso no quiere decir que no es rey hoy, porque Él es nuestro rey, rey de los santos. Hoy día es un reino espiritual, no es de este sistema mundano, así como nosotros tampoco somos de este mundo. Por eso es que nos conducimos diferentes a los del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Reflejamos el espíritu del reino de nuestro nuevo nacimiento, donde Jesús es el rey. Por eso es que nuestras mujeres no se visten con ropa de hombre, ni se cortan el cabello, ni usan todos esos cosméticos y otras cosas que el mundo ama tanto. Por eso es que nuestros hombres no beben, ni fuman, ni andan con el pecado.
Nuestro dominio es el dominio sobre el pecado y está en vigor por medio del poder del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Todo reino de la tierra será quebrantado, pero el de nosotros permanecerá. Hemos estado hablando de los oficios y las manifestaciones del único Dios verdadero y contemplando su gloria en su estudio escritural, en un estudio escritural, perdón. Pero Dios no es conocido intelectualmente, Él es conocido espiritualmente por revelación espiritual. Este mismo ser que fue conocido como Jesús, según la carne, volvió a la columna de fuego, pero prometió volver otra vez y morar entre su pueblo por medio del Espíritu. Y en el día de Pentecostés, aquella columna de fuego bajó y se repartió en lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. ¿Qué estaba haciendo Dios? Se estaba repartiendo a sí mismo entre la iglesia, dando a todos aquellos hombres y aquellas mujeres una parte de sí mismo. Él se repartió entre la iglesia igual como dijo que lo haría. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. San Juan 14, 16 a 23. Él dijo que le rogaría al Padre, quien mandaría otro consolador, el cual ya estaba con ellos, los discípulos, pero no estaba en ellos. Ese era Cristo. Entonces en el versículo 23, hablando de sí mismo y del Padre, dijo: Vendremos. Allí está. El Espíritu está viniendo, el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios que fue manifestado como Padre y como Hijo y también se manifestará en los muchos, un Dios que es Espíritu. Por eso es que nadie puede decir que el hombre santo es el Papa o el Obispo o el sacerdote. El hombre santo es Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo se atreve a decir la jerarquía que el laico no tiene nada que decir? Cada uno tiene algo que decir, cada uno tiene una obra, cada uno tiene un ministerio. El Espíritu Santo vino allá en Pentecostés y se repartió en cada uno para que se pudiera cumplir lo que dijo Jesús. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. San Juan 14:20. El gran yo soy, el Dios Todopoderoso. Ha venido como espíritu para llenar su verdadera iglesia. Él tiene el derecho de moverse donde y sobre quien él quiera. Nosotros no hacemos ningunos hombres santos en nuestro medio, pero toda la verdadera congregación del Señor es santa por causa de la presencia del Espíritu Santo. Es Él, el Espíritu Santo, el cual es santo, no la congregación en sí misma. Por último, párrafo 50. Ahora, esa es la revelación. Jesús es Dios. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo. No importa cuánto se esfuerce usted,
No puede probar que hay tres dioses, pero también se necesita una revelación por medio del Espíritu Santo para que usted pueda entender la verdad de que Él es uno. Se necesita una revelación para ver que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo. Satanás entró en la iglesia y cegó la gente respecto a esta verdad. Y cuando fueron cegados, no fue mucho tiempo después cuando la iglesia de Roma cesó de bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la revelación de Jesucristo. Párrafo 51. Reconozco que se necesita una verdadera revelación del Espíritu Santo para poder ver la verdad de la Deidad, viviendo en estos días cuando existe la perversión de tanta escritura. Pero la iglesia vencedora y prevaleciente está edificada sobre la revelación. Entonces podemos esperar que Dios nos revele su verdad. Sin embargo, en realidad usted no necesita una revelación sobre el bautismo en agua. Allí lo tiene de frente. ¿Sería posible, aún por un minuto, que los apóstoles fueran desviados del mandamiento directo del Señor que bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y entonces encontrarlos en desobediencia voluntaria? Ellos conocían el nombre y no hay ningún lugar en las escrituras donde bautizaron de algún otro modo, perdón, sino en el nombre del Señor Jesucristo. El sentido común le diría a uno que el lirio de los hechos es la iglesia en acción. Y si así bautizaron, entonces así es como se debe bautizar. Ahora, si usted piensa que eso es fuerte, ¿qué piensa de esto? Cualquiera que no había sido bautizado en el nombre del Señor Jesús tenía que ser bautizado de nuevo. 52. Y aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo andaba a las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: Antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues sois bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, y es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieran esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19, del 1 al 6. Allí está, esta buena gente de Éfeso había oído de un Mesías venidero. Juan se lo había predicado. Ellos fueron bautizados en el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecado, mirándose adelante hacia la creencia en Jesús. Pero ahora era tiempo de mirar para atrás hacia Jesús y ser bautizados para perdón de los pecados. Era tiempo de recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, Pablo impuso sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. 53. Ahora, esta gente de Éfeso eran unas personas muy finas, y si algunos tenían el derecho de sentirse tranquilos, serían ellos. Fíjese hasta donde habían progresado, habían llegado hasta el punto de aceptar el Mesías que estaba por venir. Lo estaban esperando, pero no pudieron ver. Usted, que a pesar de todo esto se les escapó, él había venido y se había ido. Ellos tenían necesidad de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos tenían necesidad de ser llenos con el Espíritu Santo. Fíjese hasta dónde había progresado. Habían llegado hasta el punto de aceptar el Mesías que estaba por venir. Lo estaban esperando, pero ¿no pueden ver usted que a pesar de todo esto se les escapó?
Él había venido y se había ido. Ellos tenían necesidad de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos tenían necesidad de ser llenos con el Espíritu Santo. 54. Si usted ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, Dios le llenará con su Espíritu. Esa es la palabra. Hechos 19:6 fue el cumplimiento de Pedro. Les dijo: arrepentid y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Lo puede ver. Pablo, por medio del Espíritu Santo, dijo exactamente lo que dijo Pedro por medio del Espíritu Santo, y lo que fue dicho no se puede cambiar. Tiene que ser lo mismo desde Pentecostés hasta que el último escogido haya sido bautizado. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. 55. Algunos de ustedes de la unidad bautizan equivocadamente. Ustedes bautizan para la regeneración, como si siendo sumergidos en agua los salvará. La regeneración no viene por medio del agua, es una obra del Espíritu. El hombre que por inspiración del Espíritu Santo dio el mandamiento: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. No dijo que en el agua regeneraba. Él dijo que solo era la evidencia de una buena conciencia delante de Dios. Eso era todo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3:21. Yo así lo creo. 56. Si alguien tiene alguna idea falsa de que la historia puede probar el bautismo en agua de cualquier otro modo que no sea en el nombre del Señor Jesucristo, yo le aconsejo que lea los registros históricos y vea por sí mismo. Lo siguiente es el registro verídico de un bautismo que tuvo lugar en Roma en el año 100 D.C. y fue publicado en la revista Time el 5 de diciembre de 1955. El diácono alzó su mano y Publio de Siu entró por la puerta del bautisterio, parado en el bautisterio con el agua hasta la cintura. Estaba Marcos Vasca, el vendedor de madera. Él tenía una sonrisa mientras Publius llegó a su lado en el bautisterio. ¿Credis? Le preguntó. Credo, respondió Publius. Yo creo que mi salvación viene de Jesús el Cristo, quien fue crucificado bajo Poncio Pilato. Con él he muerto para que con él pueda tener vida eterna. Entonces él insistió los brazos que le sostenían mientras él se dejaba caer hacia atrás en el bautisterio. Y oyó la voz de Marcos en su oído: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, mientras el agua fría se cerró sobre él. 57. Hasta el tiempo en que se extravió la verdad y no volvió sino hasta esta última edad, desde Nicea hasta el comienzo de este siglo, bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ha vuelto. Satanás no puede impedir la revelación cuando el Espíritu la quiere dar. 58. Sí. Si hubieran tres dioses, uno bien podría bautizar para un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Pero la revelación dada a Juan que fue que hay un solo Dios y su nombre es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, se bautiza para un Dios y solamente uno. Por eso es que Pedro bautizó de esa manera allá en Pentecostés. Él tuvo que mantenerse fiel a la revelación, la cual fue: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Allí está él, el Señor Jesucristo. 59. Si Jesús es Señor y Cristo, entonces él, Jesús, es y no puede ser otra cosa menos que Padre, Hijo y Espíritu Santo en una persona manifestada en carne. No es Dios en tres personas, bendita Trinidad, sino un Dios, una persona con tres títulos mayores, con tres oficios manifestando aquellos títulos. Escúchenle una vez más. Este mismo Jesús es Señor y Cristo. Señor, Padre y Cristo, Espíritu Santo, son Jesús, porque Él, Jesús, es ambos, Señor y Cristo. 60. Si eso no nos muestra la verdadera revelación de la Deidad, entonces nada lo hará.
Señor, no es otro. Cristo no es otro. Este Jesús es el Señor Jesucristo, un solo Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. A mis hermanos, vamos al capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Párrafo 61. Un día Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Venga, amén, me escucha. Amén. Bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, perdón, el capítulo 1 de la revelación de Jesucristo, párrafo 61. Un día Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Yo y mi Padre, uno somos. Yo cité eso una vez y una dama dijo: Un momento, señor Branham, ¿usted y su esposa son uno? Dije: Pero no de esa manera. Ella dijo: ¿Cómo dice usted? Dije: ¿Usted me ve a mí? Ella dijo: Sí. Le pregunté: ¿Ve usted a mi esposa? Ella dijo: No. Dije: Entonces, esa unidad es de otra clase. Porque él dijo: Cuando me veis a mí, veis al Padre. El profeta dijo que habría luz en el tiempo de la tarde. En un himno está escrito: Habrá luz en el tiempo del atardecer. La vía a la gloria seguramente hallarás. Por la vía del agua está la luz para hoy. Sepultados en el nombre precioso de Jesús. Jóvenes y ancianos, arrepiéntanse de sus pecados. El Espíritu Santo de seguro recibirán. La luz del atardecer ha venido. Es un hecho de que Dios y Cristo uno son. 62. No hace mucho yo estaba hablando con un rabí judío. Él me dijo: Ustedes, los gentiles, no pueden dividir a Dios en tres partes y dárselo así a un judío. Nosotros tenemos mejor conocimiento que eso. Le dije: Rabí, esa es la cosa. Nosotros no dividimos a Dios en tres partes. Usted cree a los profetas, ¿verdad? Él dijo: Seguro que sí. Le pregunté: ¿Cree usted Isaías 9:6? Respondió: Sí. Pregunté: ¿De quién estaba hablando el profeta? Dijo: Del Mesías. Dije: ¿Qué relación tendrá el Mesías con Dios? Él dijo: Será Dios mismo. Dije: Eso es correcto. Amén. 63. Usted no puede dividir a Dios en tres personas o tres partes. Usted no puede decirle a un judío que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Él le dirá a usted rápidamente de dónde vino esa idea. Los judíos saben que esta doctrina fue establecida en el Concilio de Nicea. Con razón nos censuran como paganos. 64. Nosotros hablamos de un Dios que no cambia. Los judíos creen eso también, pero la iglesia cambió su Dios invariable en uno o tres. Pero la luz está volviendo al atardecer. ¡Cuán admirable es que esta verdad ha venido en el tiempo en que los judíos están regresando a la Palestina!
Dios y Cristo uno son. Este Jesús es Señor y Cristo. 65. Juan tuvo la revelación y Jesús era la revelación y él se produjo a sí mismo aquí en la Escritura. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. 66. Si la revelación está fuera de su alcance, entonces mire hacia arriba y pídasela a Dios. Esa es la única manera por la cual usted la llegará a recibir. Una revelación tiene que venir de Dios. Nunca viene por la vía humana o por dones humanos, sino por la dotación espiritual. Usted puede aprender las escrituras de memoria, y aunque sería algo maravilloso, esa no es la respuesta. Tiene que ser una revelación de Dios. Dice en la palabra que ningún hombre puede decir que Jesús es el Cristo, sino por el Espíritu Santo. Usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Y solamente entonces es cuando el Espíritu le puede dar a usted la revelación que Jesús es el Cristo, Dios, el ser ungido. 67. Ningún hombre conoce las cosas de Dios, solamente el Espíritu de Dios y aquel a quien el Espíritu de Dios se lo revela. Nosotros necesitamos orar a Dios en busca de revelación más que cualquier otra cosa en el mundo. Hemos aceptado la Biblia y hemos aceptado las maravillosas verdades allí contenidas, pero para la mayoría de la gente todavía no es genuinamente efectiva, porque no hay revelación del Espíritu. La palabra no ha sido vivificada. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21 que nosotros hemos sido hechos la justicia de Dios por medio de nuestra unión con Jesucristo. ¿Lo entendió usted? Dice que nosotros somos la mera justicia de Dios mismo al estar en Cristo. Dice que Él, Jesús, fue hecho pecado por nosotros. No dice que Él se hizo pecaminoso, sino que fue hecho pecado por nosotros para que por medio de nuestra unión con Él pudiéramos ser hechos a la justicia de Dios. Si nosotros aceptamos el hecho, y tenemos que hacerlo, que Él literalmente llegó a ser pecado por nosotros por medio de su sustitución por nosotros, entonces también tenemos que aceptar el hecho de que nosotros, por medio de nuestra unión con Él, hemos llegado a ser la mera justicia de Dios. Al rechazar uno, rechazamos el otro. Pero al aceptar uno, también tenemos que aceptar el otro. Ahora, sabemos que la Biblia dice eso. No puede ser negado, pero la revelación está faltando. Para la mayoría de los hijos de Dios, no es genuinamente efectivo. Solamente es un buen versículo de la Biblia, pero necesitamos que nos sea vivificado. Y para eso se necesita revelación. 68. Permítame decirle algo que le asombrará y también le ayudará. Casi no hay estudiante que no crea que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el griego. Todos nuestros ilustres estudiantes bíblicos han dicho que Dios dio al mundo tres grandes naciones con tres grandes contribuciones para el bien del Evangelio. Nos dio a los griegos, quienes nos dieron una lengua universal. Nos dio a los judíos, quienes nos dieron la religión verdadera y el verdadero conocimiento de Dios por medio del Salvador. Nos dio a los romanos, quienes nos dieron un imperio unido con leyes y un sistema de carreteras. Así que tenemos la religión verdadera, la lengua para expresarla a mucha gente y el gobierno y carreteras para difundirla. Y hablando históricamente, esto parece cuadrar perfectamente bien. Y hoy día, nuestros estudiantes griegos dicen que la lengua griega de los días bíblicos es tan perfecta y tan exacta
que si el estudiante griego es un gramático puntual y perfeccionado, verdaderamente puede saber exactamente lo que enseña la palabra del Nuevo Testamento. Pero ¿no es esto solamente una teoría? ¿Será cierto esto? ¿No es cierto que todo estudiante griego de estimación en una denominación debate con los estudiantes de otra denominación y no es cierto que sus contiendas están basadas en palabras idénticas del griego y reglas idénticas de gramática? Ciertamente así es. Aún allá en la edad de Pérgamo, un poco antes del concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, habían dos estudiantes ilustres, Arrio y Atanasio, los cuales llegaron a combatir doctrinalmente sobre una palabra griega. Su controversia llegó a ser tan ardiente y tan conocida por todo el mundo que los historiadores dijeron que el mundo estaba dividido sobre un diptongo, el sonido de dos vocales en una sola sílaba. Ahora, si el griego es tan perfecto y tan ordenado por Dios, ¿por qué es que hubo tanta controversia? Seguramente que no era la intención de Dios que todos supiéramos el griego. Hoy mismo tenemos argumentos sobre el griego. Tome, por ejemplo, el libro La paralizada iglesia de Cristo, sujetada a rayos X, por el doctor Max Crookshank. En este libro, él muestra numerosas citas de célebres gramáticos griegos y prueba para su propia satisfacción que las reglas invariables de la gramática griega prueban, sin duda alguna, que la Biblia enseña que un hombre es bautizado con el Espíritu Santo después de su renacimiento. Él también dice que una mujer puede tomar posesión del púlpito porque la palabra profecía quiere decir predicar. ¿Ha convencido a otros estudiantes del griego que son tan capaces como él? Nunca. Uno solo tiene que leer los escritos de los estudiantes que mantienen la opinión contraria y escuchar sus citas eruditas. 69. Ahora, no solamente es verdad lo que he dicho, pero avancemos un poco más. Hoy día tenemos algunos estudiantes que reclaman que los manuscritos originales fueron escritos en arameo, el idioma de Jesús, y la gente de su día. Ellos dicen que la gente no hablaba ni escribía el griego como es tan comúnmente creído. Y la verdad es que nuestros historiadores están divididos sobre eso. Por ejemplo, el señor Schofield, un estudiante muy sobresaliente, por medio de una investigación sistemática y científica, ha probado para su propia satisfacción que el Nuevo Testamento fue escrito en el vernáculo de la gente que hablaba griego en aquel día. Él construye un magnífico caso para fortalecer sus creencias, basado en los documentos a su disposición. Pero por otra parte, tenemos a otro estudiante célebre, el doctor Lanza, quien está convencido que el Nuevo Testamento fue escrito en arameo, y él tiene al historiador sobresaliente, Toynbee, respaldando su argumento que el idioma de la gente era el arameo y no el griego. Así que puede ser posible que el Nuevo Testamento fuera escrito originalmente en el arameo. 70. Sin embargo, antes de que nos interesemos demasiado en esto, leamos la versión de Valera y la traducción del doctor Lanza. Para nuestra satisfacción hallamos que las palabras en ambas versiones son asombrosamente iguales. Así que en realidad no hay diferencia en el contenido o en la doctrina. Aún podríamos concluir que Dios ha permitido que salgan a la luz estos manuscritos recientemente descubiertos y estas publicaciones recientes de escrituras ya conocidas para probar la autenticidad de lo que ya teníamos y hallamos que aún cuando traductores puedan diferir el uno del otro, los manuscritos concuerdan. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje por el tiempo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos la lectura de este glorioso mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 1, la revelación de Jesucristo, a partir de los párrafos 71. Nos despedimos con una oración agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este alimento espiritual a nuestras almas. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por habernos permitido una vez más, Señor, acudir ante tu presencia y servirnos de este plato exquisito, cumpliendo la profecía de Apocalipsis 10:8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, en gratitud a estos tiempos gloriosos que tú nos has enviado a existencia, Señor, te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento más, para entender más y ponernos al día con todo tu programa, Padre. Muchas gracias por este privilegio. Si hay un día más del día de mañana, regresaremos contentos y alegres porque esta palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna. Gracias, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Con un mensaje verdadero.
También nos ha enviado al profeta Elías.